opinión tiene usted de la película? La película resalta nuestros valores, nuestra dominicanidad, el amor que todos los jóvenes debemos darle a nuestro país. Una película nostálgica, muy buena fotografía, excelente banda sonora. El contenido, el guión refleja lo que somos, la dominicanidad. Yo creo que es una película que deben ver todos los dominicanos. Impresionante. Para mí, una de las películas más representativas, y no lo digo por decirlo, porque he visto todas las películas dominicanas. René nos puso a soñar, nos puso a ver el color. Ahí estaba el cine colonial. Él lo recreó, él jugó con los tiempos, jugó con diferentes tiempos, el colorido, el trabajo de los actores y actrices y el guión extraordinario. Yo pienso que esta película merece todos los premios y reconocimiento. Mucho colorido, un paisajismo poco común en las películas dominicanas, una presentación de ámbitos que dan una idea de la característica de nuestra naturaleza y sobre todo una muy buena actuación de los actores. A mi juicio, yo no soy experto en cine, pero creo que logra el objetivo de mantener atento al espectador. Una película que se sale de la rutina que nos tienen acostumbrados, con una temática profunda, realista, muy objetiva y sin protagonismos en términos de figuras relevantes como artista. Creo que llena todas las condiciones, una buena musicalización. Mira, es que la película es impactante entera porque esa es la realidad de este país. Muchísimas gracias. La película para mí tiene actuaciones muy buenas, fotografía excelente, se cuidan muchos detalles de la continuidad, no se ven los saltos, aún haya una escena en que hacen tomas diferentes. La gente que vemos mucho cine nos damos cuenta de eso, y para mí prácticamente yo no encontré errores de ese tipo. Es un discurso que favorece la identidad, es un discurso que favorece la posibilidad del amor y su recuperación, y después dice que sacrificándose y trabajando, un hombre con dificultades puede llegar a progreso. Ver la película le da a uno así como de repente esa impresión de que el cine dominicano por fin toma el camino que tiene que tomar. Una película con una historia que atrapa, con una musicalización muy buena, con unas excelentes locaciones, unas fotografías magníficas. Una película que cuando salga de la frontera dominicana nos representa verdaderamente como lo que somos. De tal manera que nuestras felicitaciones para René y todo el equipo. Creo que René Fortunato le está dando una oportunidad al público de ver una obra muy digerible y muy parecida a nosotros. Muchos dominicanos se van a Estados Unidos y creen que lo han perdido todo persiguiendo un sueño. Sin embargo, llegan a su país y se dan cuenta de que existen también nuevas oportunidades de rehacer su vida. La verdad es una excelente película. Claro, realmente me encantó la película, sobre todo porque resalta nuestro país, los valores que tiene nuestro país, nuestra patria, y sobre todo las actuaciones fueron excelentes. Realmente felicito a todos aquellos que trabajaron en esta película, a su director y todos aquellos que realmente pusieron un granito de arena para que esto fuera realidad. Muchísimas felicidades, excelente. Esta película revela lo que se define como la estética de un ambiente prácticamente que es la psicología del color, la psicología del dominicano en su conjunto, y además de un tema habitual que es el tema de la emigración y de lo que conlleva ese fracaso cuando tú regresas, que no te puedes adaptar y no te puedes adaptar ni allá ni aquí. Es, para mí se vislumbra un nuevo norte, un nuevo cine, una nueva imagen en la cinematografía local.
Excelente, excelente película, bien lograda, buena fotografía, buena música. Muchas felicidades a René Fortunato por esta gran película. Para mí es una película preciosa, una fotografía muy bonita, música, las interpretaciones de cada personaje muy bien lograda, tremendo guión. Creo que sin lugar a dudas es una de las mejores piezas cinematográficas que hemos visto en nuestro país. Felicito a René Fortunato.